Estamos pintando aquí un muralito en solidaridad con el pueblo palestino. Siempre ha habido una guerra de exterminio y lo único que hacen los palestinos pues es defenderse a veces con lo que pueden, con lo que tienen. Aquí estoy simbolizando la lucha, las intifadas, los grandes movimientos de resistencia que se dieron, en los cuales los compañeros palestinos, pues que no tienen ni poder económico, ni militar, ni nada, una de las formas que tienen de defenderse contra los tanques, contra los helicópteros, contra los aviones, contra los soldados israelíes, pues son las horquetas, son las resorteras. Estamos haciendo un tríptico de somos tres pintores, pues, entonces estamos tratando de hacer un tríptico solidario, todos, pues, con el pueblo palestino, con la causa palestina, porque la causa palestina es de todos, compañeros. La lucha por la defensa de la tierra, la lucha por la dignidad, la lucha por la libertad es de todos los pueblos. Y cuando yo estuve en Palestina pintando también sobre el muro de la vergüenza, fuimos a dejar ahí testimonio de nuestra sangre y de nuestra vida al pueblo palestino para dejar claro que somos los mismos, todos los pueblos colonizados en resistencia somos los mismos, todos los pueblos que estamos luchando por la libertad, por la justicia, somos los mismos en cualquier rincón del mundo. Palestina somos todos. Y es que hemos pintado en muchas partes del país, sobre todo hemos pintado en muchas comunidades indígenas. Hemos estado pintando para la educación zapatista, para el sistema educativo rebelde autónomo zapatista de Liberación Nacional. Hemos pintado para sus escuelas en las montañas de Chiapas del sureste, sobre todo en la zona de Los Altos. Hemos pintado con los compañeros de Guerrero en algunas montañas donde hubo grandes batallas por aguas blancas, para arriba, en donde había un escritor, ¿no?, que escribió un libro que se llama El Edén, El Paraíso, ¿cómo se llama? De Carlos Montemayor. Era en el algo así del Paraíso, fue donde fueron las batallas del comandante Lucio Cabañas, ¿no? También ahí hemos estado pintando. O sea, hemos pintado en un montón de rincones donde hay campesinos y en universidades también, como en Chapingo. Acabamos de estar ayer en una charla con la universidad. La universidad de hace un año, la universidad de Glasgow en Escocia, y hemos estado en muchas universidades en Austria, la universidad de, bueno, hemos estado en varias universidades en España también, aquí en la UAM, en la UASM, en la UNAM. Tenemos mucho trabajo y tenemos muchos proyectos que hemos realizado de murales como en instituciones como la Secretaría de Educación Pública también. En el Estado de México pintamos para un proyecto que le llamamos Los Muros en la Educación. Ese es un proyecto importante porque ahí realizamos un montón de murales para las escuelas con la intención de defender la educación pública. Y esto es muy interesante porque muchos funcionarios promovieron y sobre todo incentivaron que se hiciera este proyecto de muralismo. También con el arte público, que lo hacemos de manera participativa. Es bonito cuando uno pinta obras de autor, pero es más bonito cuando compartes el muralismo y lo haces de tipo comunitario, y no solamente de tipo comunitario, sino lo haces, democratizas el arte y lo hacemos nosotros, creo yo, de manera militante, porque no venimos a pintar para los pobres, no vamos a pintar para una comunidad marginada. Pintamos con comunidades marginadas, con comunidades pobres, pero que están organizadas y que están defendiendo su derecho a la vida, a la libertad, a la paz, a vivir con dignidad. Con ellos pintamos, pero de manera organizada. Y de esa manera organizada pintamos con todos, no solamente yo, no los llevo para que vean que soy un pintor magnífico, ¿no? Y lamentablemente eso en la izquierda, y en muchos lados tenemos todavía esa concepción y consumimos esa cultura del capitalismo, de tratar de ser uno solo, de sobresalir uno solo como artista. Y nosotros hemos pensado que no, que hay que desbaratar esa idea así como de tipo burguesa, ¿no?, donde el individuo lo es todo. Y nosotros pensamos que no, que la comunidad es grandiosa y se puede abrevar de esa comunidad. Es muy importante el individuo, pero también es importante el colectivo. Y entonces uno abreva del otro, ¿no? Y cuando podemos compartir este tipo de trabajo, te das cuenta que todas las personas tienen una capacidad tremenda de hacer arte, ¿no? El arte, al final de cuentas, es otro idioma, pero que no hemos podido
experimentar, porque nuestros sistemas políticos, económicos, educativos nos hacen crecer segmentados, cortados. Pero ya te digo, en nuestras comunidades todavía le ponemos el adjetivo de militante, porque estamos trabajando para crear identidades y pertenencias alrededor de un movimiento revolucionario o de un movimiento de reivindicaciones sociales. Entonces tratamos de cohesionar a través de la participación de todo el mundo en los murales, tratamos de crear la cohesión, desarrollando la identidad y la pertenencia alrededor de la creación de la obra mural en colectivo, en comunidades, para las comunidades. Al final de cuentas, creo que estamos haciendo un arte para el pueblo, con el pueblo y por el pueblo, ¿no? Como lo decía nuestro maestro y el jefe comandante Lucio Cabañas Barrientos, ¿no? Ay, no me acuerdo, estaba bien chavalillo, estábamos en Juchitán, Oaxaca, y yo quería llegar a Argentina, de siempre he sido medio vago, me ha gustado conocer el mundo, y andaba yo vagando, quería ir hasta Argentina, pero quería pasar sobre todo en Nicaragua y El Salvador, y acababan de terminar sus guerras, ¿no? Y era un polluelo, y entonces... ¿Y llegaste? No, todavía no, porque no alcancé a llegar, me quedé en Juchitán, Oaxaca, las tehuanas me acogieron, me dieron calor de hogar. Y había una lucha muy fuerte, que era la lucha de la COSEI en Juchitán. Yo pude haber participado había un colectivo de niños chiquititos, de niños subversivos organizados también en la COSEI, Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo. Y había un grupo de chavalitos que era el Escuadrón Mosquito, pero ya estaba yo un poquito más grande de los 8, 9, 10 años, estaba un poquito más grande, ¿no? Y entonces me integré a las luchas por la libertad también ahí, porque habían ganado las elecciones, se las habían robado, las habían vuelto a ganar, se las habían vuelto a robar, como es este sistema corrupto, ¿no? De electoral en México, con el PRI, con el PAN, ¿no? Con el PRD, ¿no? Y entonces, bueno, en ese batallar, la COSEI volvió a ganar las elecciones y después se las volvieron a desconocer, y hubo una represión muy fuerte contra todo el pueblo, y persecución, cárcel, exilios. Y en esa lucha llegué yo durante ese tiempo, así que me quedé en Juchitán. Había una vida intensa política, ¿no? Teníamos que correr, teníamos que hacer comités clandestinos para salir a hacer pintas. Y entonces, cuando hacíamos pintas con las letras, que exigíamos la libertad y el cese de la represión, poco a poco le fuimos poniendo muñecos así grandotes como como esta. Y al otro día, cuando pasábamos como civiles ya normales, se veía que era el efecto que causaba en la gente, ¿no? Le causaba a la gente simpatía y se reían de los muñecotes que hacíamos mofa de la policía, de los soldados, ¿no? De los cuerpos represivos que existen en México, que aparentemente son de seguridad, que más bien son de inseguridad, ¿no? Como el ejército mexicano, que es un ejército como de ocupación, ¿no? Y aquí en México lo hemos visto cómo actúa también el ejército mexicano, como un ejército de ocupación, ¿no? Yo no lo veo como un ejército mexicano, ¿eh? No creo lo que dice el presidente. Creo que el ejército mexicano siempre ha sido un ejército de ocupación. Y así han actuado en todos nuestros pueblos originarios, en todos nuestros pueblos humildes. Llegan a robar, llegan a romper, llegan a fusilar a los civiles, llegan a matar a la gente y sobre todo a reprimir a los líderes políticos, ¿no? A los líderes campesinos, y a conservar los intereses también de los grupos internacionales, ¿no? Hemos corrido de las balas de los soldados, hemos sido apresados por los soldados, pero hemos podido escapar en algunas ocasiones porque hemos andado siempre en la participación política de nuestras comunidades, ¿no? A nivel popular. Sí, eso, por eso reivindico el arte militante, no solamente el arte comunitario o el arte didáctico, ¿no? Hemos participado con un montón de grupos, con muchos grupos como la COSEI, como de Juchitán, como los compañeros de la UCES de Michoacán, con el licenciado de los pobres, de los indios, que llamaban, con Efrén Capiz, una persona muy, muy honesta, con Al Rojas, ¿no? Trabajamos mucho con el compañero líder de sindicatos, que fuimos sindicatos en California,
con muchos compañeros, con los zapatistas en Chiapas, ¿no? Con, para sus escuelas, con los compañeros de Guerrero, con la gente que aún sigue luchando y resistiendo los embates de las políticas del Estado, ¿no? Con un montón de grupos hemos sido parte, y sobre todo, aunque sean honoríficos, hemos sido parte, somos parte de ellos. No pertenezco a ningún grupo de pintores, no pertenezco a ninguna ONG, ni a ningún partido político, ni a ninguna agrupación de muralistas, ni de nada, ¿no? Porque, sobre todo en México los conocemos y me parece que la corrupción está muy metida en muchos compañeros que aspiran a hacer dinero con el trabajo que a veces se tiene que hacer de manera honesta, o se debería de hacer de manera honesta, dedicada al pueblo. Entonces no tengo ninguna participación en ningún otro grupo que no sea el de mis pueblos rebeldes organizados. Thank you.